Este es el tema del día. Garay será juez de la Suprema Corte. Se espera que el 2 de julio asuma en reemplazo de Alejandro Pérez Walde, como lo propuso el gobernador Alfredo Cornejo. El pliego del actual ministro de Gobierno recibió 28 votos a favor y 9 en contra. Los senadores del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez y Víctor Dávila, no participaron de la votación. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Unidiversidad Noticias. Hasta las 22 los vamos a estar acompañando con toda la información por el canal 30 de la TDA, 22 es Super Canal HD, los contenidos en www.unidiversidad.com.ar. Lo hablamos recién, Claudia, buenas noches. Buenas noches. El tema del día. El tema del día, lo más importante, pero obviamente hay otros títulos para compartir con ustedes. Aborto legal. Un grupo de médicos se opone al proyecto. Cerca de 1000 profesionales de la provincia manifestaron su rechazo a la posible legalización del aborto en un manifiesto que presentaron en la legislatura. Desde AMPROS, el gremio que los nuclea, informaron que ellos apoyarán las decisiones que tomen los profesionales de la salud. Camioneros anunció que levantará el paro. El sindicato reconoció que se llegó a un acuerdo con los empresarios del sector con un aumento del 25%, lo que aún no ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo. Hugo y Pablo Moyano realizaron una conferencia de prensa donde en tono amenazante dijeron que si no se paga el aumento, tendrán que atenerse a las consecuencias. Una familia necesita casi 19 mil pesos para no ser pobre. Los datos los difundió el INDEC y corresponden a la canasta básica total del mes de mayo, que registró un aumento del 3,2% con respecto al mes de abril. En tanto, la canasta básica alimentaria registró un valor de 7.473 pesos con 63 centavos para una familia tipo. Documental Abuela de Radio U fue premiado en Nueva York. Se trata de la realización de Juan Villalba, director de Radio U. El audiovisual dura 47 minutos y repasa los orígenes de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y su búsqueda en la provincia, entre otras cosas. Vamos a dar inicio a Universidad Noticias con el tema del día, lo que decíamos recién, lo que sucedió con Dalmiro Garay, quien fue propuesto en su momento por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar el lugar de Alejandro Pérez Walde, que a partir del mes de junio va a estar jubilado, que ya tiene su jubilación en mano, pero deja su servicio a partir del 12 de junio y hizo una propuesta que fue aceptada en un primer momento por la Cámara de Diputados y pasó el filtro de Senado, del Senado, para de algún modo quedar como, o ocupar, mejor dicho, la vacante que deja Pérez Walde en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Un aval fuerte, ¿no? Porque fueron 28 votos a favor, 9 en contra, pero también hay que tener en cuenta, lo decíamos incluso en el repaso de los títulos, que los representantes del Frente de Izquierda decidieron no votar durante la jornada de hoy en el Senado. Vamos a ver lo que decía Patricia Fadel y también lo que expresaba Víctor Dávila. Rechazamos en términos políticos que la usina ideológica de la política de ajuste del gobierno de Alfredo Cornejo sea miembro de la Corte. No es una impugnación en términos personales, ni académicos, ni jurídicos. Sencillamente es una decisión política y por lo tanto es una impugnación de carácter político. Estamos hablando de la persona que ha sido el ideólogo del Itenaula, de las reformas judiciales que a criterio de la izquierda han sido perjudiciales para el conjunto de la población más humilde y los trabajadores, y por lo tanto queremos dejar una clara señal de que la izquierda es una fuerza de oposición que cuando se trate de los intereses populares no va a conciliar y va a ejercer una oposición intransigente. Desde lo jurídico, por supuesto que es un hombre solvente. Desde el pensamiento individual, no terminó de contestar la pregunta que yo hice y que me quedó, digamos, la intriga de saber qué piensa en relación a la ley de despenalización del aborto. Algún día seguramente lo sabremos. Compartíamos lo que decía Patricia Fadel y Víctor Dávila en relación a esto que va a suceder a partir del 2 de junio, en donde va a ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la provincia por parte de Dalmiro Garay, que decíamos recién, pasó una audiencia pública en su momento y que terminó en el Senado con la aprobación y el filtro que decíamos recién a través de la votación secreta. Bueno, vamos a pasar a otro tema que sigue encendiendo distintas posturas. Hablamos de la legalización del aborto. Durante la jornada de hoy nos enterábamos que
a través de un manifiesto, cerca de 1000 médicos de la provincia decidieron manifestarse concretamente en contra de la aprobación de la legalización e incluso dijeron que no van a estar haciendo la práctica en caso de que se apruebe la ley. Lo cierto es que, obviamente, desde el gremio salieron a hablar del tema. Así es, desde el gremio, justamente Isabel del Popolo, quien es la titular de AMPROS, se refirió a este tema y nos decía lo siguiente. AMPROS como tal no la ha tomado esa postura. Esa postura es una postura individual que comparte la comisión directiva, pero en general, pero que no, no es el gremio. Imagínense que hay 5.000 afiliados, los cuales hay posiciones a favor y posiciones en contra. Porque esto es un tema de conciencia. Entonces, al ser un tema tan delicado, tienes que respetar las distintas posiciones, porque realmente no podemos salir a golpearnos unos con otros por pensar distinto. Veremos cómo sale la ley. Esto hay que esperar, hay que ver y ojalá podamos proteger la vida de la mamá y del bebé. Hay que llevar una política de control, sobre todo a nivel de aquellas mamás que no quieren tener su bebé porque ven un futuro nefasto y cualquiera puede asustarse de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo y pienso que hay que hacer toda una política social alrededor de esto, del apoyo digamos, darle todas las posibilidades y trabajar también a nivel psicológico con esa mamá, con la familia que a veces la rechaza, y trabajar a nivel psicológico con ellos y también a nivel de subsidio. Ahí veíamos a la titular de AMPROS aclarando un poco el panorama y sobre todo haciendo hincapié en que se necesita apoyo psicológico en caso de que se lleve adelante este proyecto y que finalmente sea aprobado. El otro dato relacionado con esto es que más allá de las manifestaciones que se han dado a favor, digamos, y en contra del proyecto, que han estado muy marcadas en estas últimas semanas, hay que decir que si bien uno sabía que había profesionales que estaban, por ejemplo, en la Marcha de la Vida, no se habían pronunciado como, digamos, grupo. Por eso que hoy la noticia es eso. Y lo que decía AMPROS es que ellos van a respetar la decisión de los médicos, sea cual sea, y eso es muy importante también. Y que también hay que remarcar en el contexto en el cual se da con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y posterior tratamiento en los próximos días en la Cámara de Senadores también a nivel nacional para definir si se consigue la segunda parte de la otra media sanción que necesita este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, a lo que si en la previa uno se pone a analizar, parecería ser que se va a dar esta sanción completa al proyecto de ley, que por ahora sigue siendo proyecto, pero que, por ejemplo, en el caso del sector de los médicos, ya empiezan a preguntarse qué va a suceder posteriormente a que se apruebe la ley. Bueno, hay que decir que también el proyecto contempla, ¿no?, la objeción de conciencia, que es algo que sobre todo se ha destacado en este último tiempo cuando se habla del tratamiento del proyecto. También hay que tener en cuenta el tema de los, agregamos otro dato más, el tema de los hospitales. De las coberturas que también van a hacer las obras sociales en caso de que se apruebe este proyecto. Exactamente, hospitales que van a estar obligados a poder brindar este servicio en el caso de que se apruebe este proyecto de ley y que también algunas clínicas, y ahí entramos en el debate, si las clínicas entran dentro de quienes deben de algún modo solventar los gastos en cuanto a esta práctica. Bueno, esto es lo que se está debatiendo en cuanto a los médicos y a los profesionales que se ocupan de la salud en la provincia y a nivel nacional también. Recordemos que también el proyecto contempla que las obras sociales obviamente le den respuesta a aquellas mujeres que en caso de que se apruebe el proyecto se quieran practicar un aborto y que además tienen 5 días para dar una respuesta afirmativa a este tratamiento y a esta intervención. Vamos a cambiar de tema, nos tenemos que referir a lo que tiene que ver con la movilización propuesta en su momento por el sindicato de camioneros. Habíamos visto a lo largo de la semana a Hugo Moyano, a Pablo, su hijo también, pronunciándose en cuanto a la posibilidad de hacer un paro general. ¿Qué se debía o qué pedían puntualmente? Un aumento del 27% de los salarios, ¿sí? Esto es lo principal que pedían desde el sector y que se dio a conocer por parte de camioneros que se había concretado en un 25% el aumento para este sindicato y que, por un lado, está anunciado por ellos, pero no está homologado por el Ministerio de Trabajo.
En realidad la información indica que hay algo de informalidad, ¿no?, en este acuerdo, porque si bien ellos aseguran que ha llegado justamente a un arreglo con los empresarios, no se dio en el marco en el cual se tendría que dar, que es el Ministerio de Trabajo, y es por eso que no está homologado. Igual Hugo Moyano y también su hijo Pablo dijeron que van a tener que cumplir con este acuerdo y que si no se tendrán que atener a las consecuencias. Recordemos que estaba pactada una medida de fuerza. Sí. El lunes se adherían al paro general convocado por la CGT y martes y miércoles ellos habían convocado a un paro por 48 horas. Vamos a compartir conferencia, una parte de la conferencia que dio Hugo Moyano, que decía en cuanto a esta medida lo siguiente. Bueno, quería transmitirles que ha sido estos días que hemos estado discutiendo salario, han sido días muy, muy duros. Creo que había muchos años que no nos costaba lograr objetivos para mejorar los salarios como ha ocurrido este año. Había negativas de toda naturaleza, inclusive expresado por los mismos empresarios, el gobierno le transmitía que no iba a avalar, no iba a convalidar ni homologar salarios que superen la meta que ellos habían propuesto. En definitiva, nadie sabe cuánto es. Hablan de paritarias libres y después ponen topes. Entonces no son paritarias libres. Pero nosotros acostumbrados a discutir los salarios que el trabajador necesita para vivir con dignidad, lo hicimos de esa forma. Por eso es que nos costó mucho. Fueron 3 días de mucha discusión, pero en definitiva logramos convencer al sector empresario, aunque no era lo que nosotros aspirábamos desde el comienzo, logramos un salario que va a permitir que el salario de los camioneros, que no es el de los más bajos tampoco, mantenga el poder adquisitivo del mismo. Y este salario que hemos logrado en el día de hoy es un salario acumulado que supera el 25%. Compartíamos conferencia de prensa de Hugo Moyano, un fragmento que también, dentro de lo que dijo a lo largo de estos minutos que habló con la prensa, también hizo alusiones a que una familia argentina no puede vivir con menos de 30 mil pesos. Ahora, ellos en el caso del paro que se iba, o que había anunciado para el martes y el miércoles, no lo van a hacer, lo van a levantar, pero sí se van a adherir al paro del día lunes. Algo que tiene que, como punto fuerte dentro del paro para el día lunes de la CGT, es el tema del impuesto a la ganancia, algo que los va a afectar a partir de este aumento. Recordemos que lo que vienen reclamando es que se exima al aguinaldo, al medio aguinaldo que se tiene que pagar en estos días, del impuesto a las ganancias. Es uno de los reclamos que hace la CGT, entre otros tantos. Y es por eso que justamente Camioneros sigue con la postura de sumarse a esta medida de fuerza del día lunes. Nos tenemos que ir a la pausa. Así es, un momento de corte en Universidad Noticias. Regresamos en un ratito, vamos a una pausa por el canal 30 de la TDA, ya volvemos. Estamos. Uber. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Uber. ¿El dólar bajó? La entrevista con José. ¿Va a ser algo junto? Sí, va a estar la nota de Uber. Vamos a adelantar Uber y a ver si las personas. Bueno, más o menos. ¿Cómo va? Bueno, ¿el dólar bajó hoy también? Sí. No, bajó a primera hora de la mañana y después subió. Volvió a subir. ¿Quedó más o menos como ayer? Un poquito más arriba. Ahí, en Mendoza también. Bien, eso es.